Al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias. O te enchilan o te dejan picar. Mi querido Edwin y mi querido Valentín Elizalde, ¿cómo están? Buenas noches. Está bien. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Oye, Valentín Elizalde, ¿por qué Valentín Elizalde? Yo tengo pregunta. Es que es una estrategia. Así el INE no sabe mi verdadero nombre y no me multa. Eso se le llama estrategia. Sí, claro, Valentín Elizalde. Obvio, nadie te conoce. Claro. Obvio. Pues muchachones. Bien, querida, estamos como muñequites de Sololoy, pero bien. Listos. Muñequites, sí. Se le ley. Ahora, tenemos que. Mira, yo no quería, yo no soy fan del lenguaje inclusivo. Por, la neta, yo sigo diciendo Bancomer en vez de BVA. O sea, ¿qué esperan? ¿Cómo esperan que termine hablando con un lenguaje inclusivo? Sean netas. Yo soy una señora que todavía casi digo vital. Imagínense. Ya me fui atrás. Pero ¿cómo esperan que hable con un lenguaje inclusivo? Pero bueno, hablando de estos temas para evitar sanciones del instituto, ¿qué hubo con Murillo Karam? ¿Cómo ven la detención? ¿Qué significa? ¿Ya se le vincula proceso? ¿Está en prisión preventiva de oficio? ¿Cuáles son sus lecturas? Mi querido Edwin, empiezo contigo. Perfecto, pues muchas gracias, Manuel. Buenas noches a la audiencia también. Bueno, pues es histórico. O sea, no en cualquier país se ve que encarcelen por la posible comisión de actos constitutivos de delito, pues a quien se encargaba de llevar a cabo las funciones ministeriales del Estado, que en este caso era la Procuraduría General de la República, y bueno, el señor Murillo Karam a su cabeza, ¿no? ¿Qué lectura le doy? Que bueno, los tiempos están cambiando, que esto probablemente, o sea, reitero, creo que en la historia de este país y en la historia de la, o sea, del Estado moderno, es muy difícil ver un caso parecido, ¿no? Ahora bien, me parece que era lo que iba a pasar. Incluso me parece que, por lo que comenta, su defensa se vio algo lerda, algo torpe. A pesar de que, bueno, el señor es abogado y pudo contratar carísimos abogados. Entonces, me parece que se le otorga a la Fiscalía General 3 meses para llevar a cabo la investigación complementaria. Puede llegar a ser 6 por las mismas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si al término de los 3 meses la Fiscalía solicita que se doble o el doble del tiempo que ya se le concedió, puede estar hasta 6 meses el señor Murillo Karam ahí en prisión preventiva oficiosa y justificada también, o sea, por unos delitos una y por otros delitos otra. Creo que su defensa buscaba desestimar ciertos cargos a raíz de casi confesar, aunque en el derecho penal no existe la prueba confesional, si no sería sería un contrasentido que existiese, que en efecto él tuvo conocimiento de que funcionarios a su cargo llevaron a cabo tortura para obtener información, obtener confesiones. A base de tortura, ese protocolo de Estambul se llama. Entonces, y bueno, de Tomás Herón está en un lugar al que muchos delincuentes, no solamente de México, sino de muchos países, pues acaban porque saben que es una guarida de mucha gente que se dedica a delinquir, ¿no? O sea, uno piensa que el Estado de Israel pues es como idílico, ¿no? Pero la verdad es que es una cueva de bandidos, mucho lavado de dinero, tráfico de diamantes, de sangre, tráfico de personas, hay mafia israelí, narcotráfico, venta de armas ilegal. Entonces, bueno, pues es normal que un delincuente acabe por aquellos lares, sobre todo porque pues el Estado mexicano no tiene un tratado de extradición con el Estado de Israel. Entonces, pues con eso termino mi primera intervención. Decía hace un momento que los abogados de Murillo Karam estaban intentando desestimar el delito de tortura, o sea, que prescribiera el delito de tortura y que en cuanto al delito de desaparición forzada se fueran al mínimo. Para mí ya eres una lectura de pues me voy a ir a pelear porque no te vaya tan mal en la cárcel, lo cual ya es prácticamente una confesión, o así lo tomo yo. ¿Tú cómo lo entiendes, Maricela Manuelito?
Valentín, por favor. Valentín, perdón. Sí. Mira, hace alrededor de 20, 30 minutos salieron los abogados de Jesús Murillo Karam del reclusorio. No sé si puedan conseguir las imágenes, pero es gloria pura. O sea, hagan de cuenta que salieron de un velorio 12 horas de la segunda audiencia de Jesús Murillo Karam para decidir si se iba a vincular a proceso o no. Y en efecto, termina vinculado a proceso y tengo la misma lectura que tú en torno al tema de los delitos. Para que la defensa de Murillo Karam solicite la prescripción de los delitos, ¿qué es la prescripción? Bueno, por alguna razón en nuestro sistema judicial, desconozco si esté en otros lares del mundo, en otros países, pero acá existe la figura de la prescripción del delito. Es decir, que los delitos prescriben. Si yo mato a una persona, o si yo robo, o si yo hago fraude, o si yo cometo un delito, pero lo cometí hace 80 años y pasa el tiempo, ese delito prescribe y ya no hay opción para que se me castigue por ese delito, porque como ocurrió ya hace mucho tiempo, entonces ya nadie lo va a reclamar o ya nadie va a tener consecuencias por ello. Dicho una vez esto, la prescripción se solicita admitiendo que el delito existe. Que la defensa de Jesús Murillo Karam solicite la prescripción del delito de tortura se me hace algo sinceramente demencial, porque están admitiendo que en efecto Jesús Murillo Karam estuvo involucrado directa o indirectamente con el delito de tortura. Y solicitar la prescripción, bueno, se me hace una osadía. Justamente 2 días más dentro de un mes se cumplirán ya 8 años de Ayotzinapa, que ocurrió desgraciadamente un 26 de septiembre del año 2022, entonces del año 2014. Entonces, solicitar la prescripción del delito, no sé, no tú sabes que no es concretamente mi fuerte el derecho, pero es una irresponsabilidad. No tiene ni siquiera una década de que ocurrieron los acontecimientos iniciales a los cuales podrían llegar a los delitos de tortura para la recolección de testimonios, evidencias, chivos expiatorios, pruebas fabricadas, declaraciones forzadas, en fin. Y en el tema de desaparición forzada, bueno, es todavía más alarmante porque se está solicitando la pena mínima de nuevo. Entonces sí se está admitiendo de que hubo una relación directa o indirecta con los crímenes que se le está imputando a Jesús Murillo Karam. Ahora, no es algo que me alegre, pero el juez que está llevando por lo menos este caso en esta segunda audiencia se trata de nada más y de nada menos que de Marco Antonio Fuerte Tapia, un personaje que coincidentemente le dio COVID 2 horas antes de la audiencia en la cual Anaya, Ricardo Anaya, es candidato del PAN, tenía que presentarse acá, en México, él estando ya en Estados Unidos, y lo postergaron el 14 de febrero porque le dio COVID al cuate. Es el mismo juez, Marco Antonio Fuerte Tapia, quien le puso la pena mínima a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador del estado de Veracruz, por el tema de malversación de fondos y saqueo de las arcas del estado de Veracruz. Es justamente contra este personaje que está dirigiendo toda, pues, esta tertulia jurídica. Así que yo creo que hay cosas positivas, yo creo que hay cosas rescatables, pero de una primera instancia, por más peros y contras que pueda tener el sistema mexicano, creo que es un buen inicio. La vinculación a proceso ya es algo, y la defensa de Murillo Karam, perdón, pero si el hombre va, fíjate la contradicción, incluso en la estrategia jurídica, yo no sé si estos cuates planearon una estrategia jurídica o algo, pero si van a solicitar la prescripción de los delitos y aparte la reducción a pena mínima de algunos otros, que son 3, entonces ¿cómo se atreve Jesús Murillo Karam a decir en una audiencia la defensa de su versión histórica? De que sí, algunas cosas se pudieron hacer mejor, pero que aún así está empecinado en defender la verdad histórica. Bueno, es una contradicción desde todos los puntos de vista. Y creo que al final de cuentas, creo que eso también es un balazo en el pie para la situación de Murillo Karam. Audio, querida. Tu micrófono, meme, se apagó. Ahí está. Hay algunos videos que no estoy segura de poder usar porque son, los sube Manuel Espino y Manuel Espino me tiene bloqueada desde hace una eternidad. Quién sabe por qué, ¿verdad? Pero bueno, Manuel Espino, periodista, me tiene bloqueada desde hace muy buen rato. Y en uno de estos videos, lo que sí quiero mencionar es que, por ejemplo, el abogado de Murillo Karam mencionaba que van a plantear una nueva versión de los hechos. Cuando están haciendo la presentación,
Murillo Karam, y repito lo que dijo, menciona que se pudieron cometer errores, que se pudieron haber hecho cosas mejor, pero que no se había podido desmantelar la verdad histórica. Entonces, si Murillo Karam dijo eso, ¿cuál es la nueva versión de los hechos? ¿Y por qué la defensa argumenta que va a presentar una nueva versión de los hechos si se supone que la verdad histórica es la verdad histórica e irrefutable tal y como la defendió Murillo Karam? Edwin. Pues porque entonces la verdad histórica no es verdad histórica. ¿Me escucho bien? ¿Me escucho? Sí. Ah, perdón, es que se desconectaron mis audífonos, entonces ya me quedé sin audífonos. Estoy con el audio, digamos, de las bocinas del celular, disculpen a todos. Pues por eso, sencillamente, porque la verdad histórica no es una verdad histórica. Y bueno, van a tratar de plantear una nueva reconstrucción de hechos con base en quién sabe qué información. Será información que incluso pudieron haber sustraído ilegalmente de la entonces Procuraduría, mucho antes de tener que abandonar el cargo, antes de la entrada de Gertz Manero a la nueva fiscalía, ¿no? La defensa de Murillo Karam, pienso que no le quedan muchas opciones. O sea, yo lo digo como abogado. Ah, también aparte, varios, o sea, dos de los tres delitos de los que se le acusa al señor Murillo Karam, me parece que son imprescriptibles. El caso de la tortura y el caso de la desaparición forzada no prescriben, ni prescribe el delito, ni la posibilidad de ejercer acción penal por parte del Estado, que son dos cosas distintas, y puede prescribir o la una o la otra. Pero me parece que en este caso no es así, y me parece que no le quedan muchas opciones en cuanto a su defensa. Ellos dicen que van a plantear esta nueva reconstrucción de hechos, yo no sé con base en qué. Reitero, me parece que la figura de Tomás Cerón va a ser una figura problemática a lo largo de todo este juicio. También otra persona que salió en la defensa de este señor, y permítanme el comentario, tuve quién defiende a quién, y verás pues, de qué picojea, fue también la señora esta mentirosa que le gusta fabricar delitos y le gusta fabricar culpables y pruebas, y en su momento hasta usurpar las funciones de la entonces Procuraduría, la señora Isabel Miranda de Wallace, que para empezar ni se llama así. Me acuerdo que cuando empezaba a sonar el nombre de Tomás Herón, esta señora empezaba a decir, bueno, es que obtener una confesión por tortura no hace que la confesión sea falsa. Claro que sí, señora, o sea, por eso existe el Protocolo de Estambul. Y porque toda confesión, aparte de que la confesión no es una prueba en el derecho penal, lo es, por ejemplo, en el civil. En el penal no existe la confesión. Pero aparte, obtener una prueba de una manera ilegal hace que una prueba se desestime para cualquier caso. Entonces, reitero, la figura de Cerón va a ser una figura problemática. El primer problema va a ser traerlo, extraditarlo, ver cómo, porque pues, si no se tiene un tratado, pues primero habrá que ver cómo se establece uno, o alguna otra manera diplomática. Eso ya le tocará tanto a Encinas como a Brard verlo. Y me parece que, hablando en el tema de la defensa de Murillo Karam, tampoco es que me interese mucho cómo se va a defender el señor, le va a quedar lo que hizo Javier Duarte, que fue un procedimiento abreviado, en el que básicamente admites tu culpabilidad y puedes obtener hasta un tercio de la pena que te tocaría por básicamente cometer los actos constitutivos de delito. Sobre esto, hay algo que también sale sobre el tema, y es la detención per se, ¿no? Hay voces que dicen, como por ejemplo la de Alejandro Moreno Cárdenas o cualquier panista, diciendo que se solidarizan con Murillo Karam, porque ¿cómo se les ocurre detener al procurador y no al asesino? Cuando no han entendido que son dos delitos los que estamos buscando, son dos temas completamente distintos. Ahí están las más de 83 órdenes de aprehensión ya solicitadas a mandos militares, a autoridades estatales, municipales, administrativas, judiciales y a integrantes de Guerreros Unidos. O sea, estamos hablando de un abanico de órdenes de aprehensión que entran desde mandos militares, que había sido muy cuestionado, hasta los propios elementos administrativos, porque se está investigando dos cosas en particular.
el asesinato, el crimen, la desaparición de los jóvenes y el ocultamiento de la verdad que se dio desde la parte administrativa en donde entra Murillo Karam. Pero rescato este video que subieron sobre una declaración que da Leonel Godoy, en donde molesta a unos cuantos cuando dices que ningún chile les embona, porque primero se enojaban de que no había detenciones y ahora hay detenciones y tampoco les gusta. Veamos esto. Karam es un inicio en la ruta correcta de que se haga justicia. Y cada caso tendrá que ser analizado en concreto, como es el mismo caso de Murillo Karam. Se tendrá que analizar a la luz de las acusaciones y de las pruebas que haya de cargo y de descargo. Pero yo reitero que, en mi opinión, ya haber dictado 83 órdenes de aprehensión contra autoridades, exautoridades federales, militares, estatales, municipales, contra el crimen organizado en Guerrero, a mí me parece que es un buen inicio. Bueno, yo creo que el asunto de lo que vimos hoy es que pues ningún chile les embona. No les gustaba que no hubiera detenidos. Ahora que hay, acusan de que es politizar la justicia, lo cual es falso. En este momento se está llevando un proceso debidamente y será el juzgador el que resuelva si son o no responsables a lo que está acusando la fiscalía. Un debate político, pero no y ayuda para que los mexicanos fijen su posición en relación a esta cuestión políticamente, pero jurídicamente ya está. ¿No polariza más? Yo creo que es bueno que los mexicanos escuchen las diferentes posiciones al respecto. Nosotros tenemos una posición, como oposición exigimos que fueran a la cárcel y siempre dijimos que... Pues ahí está lo que dijo Leonel Godoy. ¿Qué opinas, Manolito? No, pues que se sienten bien. Si te fijas, ahorita dabas un dato muy, muy importante. La oposición está diciendo y argumentando con la narrativa de que ¿por qué no van tras el asesino? ¿Por qué van tras el procurador? Él no fue el asesino. A ver. Dentro de los tres delitos que se le están imputando en este momento a Jesús Murillo Karam, no lo están acusando de asesino. Ojo, en ningún momento lo están acusando ni de homicida, ni de asesinato en tercer grado, nada. Lo están acusando por justamente tortura y por ya lo decíamos en este momento, desaparición forzada y en otro tercer delito. Bueno, en torno a su papel como procurador. Esa es la parte fundamental para entender toda esta situación. Ahora, ¿quiénes están rodeando a Jesús Murillo Karam? Pues démonos cuenta para que vayamos también mencionando qué tan jodido está Jesús Murillo Karam. ¿Quién es el abogado de Jesús Murillo Karam? El abogado de Jesús Murillo Karam es José Javier López García. José Javier López García, mi estimada Meme y mi querido Edwin, fue también el representante legal de nada más y de nada menos que de Javier Collado. De Juan Collado. ¿Dónde está Juan Collado actualmente, no? Para que nos demos una idea de qué es el equipo y sobre todo las relaciones por las cuales se va dirigiendo el ex procurador de la Procuraduría General de la República. Es un hecho bastante importante como un precedente. En la audiencia estuvo una de las madres de los 43 normalistas desaparecidos. Y le dijo directa a Jesús Murillo Karam, y lo cito: queremos la verdad y lo más que queremos es saber a dónde están nuestros hijos, a dónde los dejó, expresó justamente la madre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Entonces, aquí nos damos cuenta de algo. Quienes estén solidarizando y cerrando filas en este momento con Jesús Murillo Karam, pues definitivamente han decidido cerrar filas con uno de los personajes más impresentables de la historia del México moderno en términos de justicia. De un hombre que está empecinado en defender un reporte hecho con las patas, hecho con irregularidades, que está incluso reprobado por organismos y observadores internacionales, pero principalmente por las familias. Y es por eso que me parece importantísimo la forma en la cual le dio apertura al nuevo informe Alejandro Encinas. Nuestra labor como autoridades es darles la verdad, por más dolorosa que sea. Es decir, está estableciendo el precedente de que, número uno, no hay esperanza de encontrar a los muchachos con vida. Eso ya lo sabemos. Lo que sí lo dolerá es saber cómo todo el Estado se concatenó
a través de todas las estructuras federales, municipales, estatales y federales, por supuesto, en donde el amo y el señor era el PRI, con Enrique Peña Nieto, llegando a esas instancias de impunidad. Un soldado infiltrado dentro del grupo de normalistas que asesinaron y el ejército no lo rescató, el ejército no le importó, ni siquiera lo hay lugar para catalogarlo como desertor, simplemente lo abandonaron. Es prácticamente la muestra de lo más cercano que ha sido un Estado fallido porque falló el ejército, abandonó a un elemento militar, Estado fallido porque el crimen organizado junto a las autoridades locales los entregaron a los estudiantes. Y a nivel federal, porque es porque culpan a Enrique Peña Nieto si no dio la orden. Claro, a lo mejor a esas horas Enrique Peña Nieto estaba en Los Pinos dormido, por supuesto, absolutamente solo en su cama, y no enteró, no supo absolutamente nada de lo que podía pasar en ese momento. Pero el hecho de encubrir a los culpables y de que 8 años después no tengamos una respuesta clara de qué fue lo que pasó, ahí también se hace responsable y hay una culpabilidad enorme. Hay una latente posibilidad de que el propio Enrique Peña Nieto llegue a declarar para el caso de Jesús Murillo Caram. Y yo insisto, vamos a esperar, creo que son, insisto, noticias. Jesús Murillo Caram no tiene una situación favorable en ninguno de los escenarios, y también diría yo que es importantísimo nosotros como sociedad recordar que estos actos son justamente los que han traído los peores episodios de nuestro país, como justamente el 2 de octubre de 1968, como el halconazo de 1971, y como varios episodios más que el PRI se ha encargado de escribir en la historia de nuestro país como episodios sumamente dolorosos. Ahora este gobierno, esta administración, y hay que decirlo, esta fiscalía intenta resarcir los daños que no ocurrieron durante su temporabilidad gubernamental, pero como responsabilidad de Estado asumen y dicen, sí, fue un crimen de Estado, y como crimen de Estado tienen que pagar los integrantes que conformaron en ese momento al Estado mexicano. Y eso conforme también al jefe de Estado mexicano, que es el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Aquí hay algo que también quiero poner sobre la mesa sobre el caso de Murillo Caram. Como bien les decía, la defensa estaba intentando que el delito de tortura prescribiera. Es increíble que intenten que el delito de tortura prescriba. Es de verdad increíble. Y aparte, pero con el argumento que dicen, ¿no? Exacto, no es totalmente increíble, pero yo solamente quiero recordarle que si realmente se empezara a hacer justicia sobre Murillo Caram, no solamente pesaría el caso Ayotzinapa, ¿eh? Ahí está el caso que presentamos, de hecho, en la mañanera, el de Jacqueline Castillo. Ella fue metida a prisión en tiempos de Murillo Caram. Él era el procurador general de la República cuando estalla este caso de Solid Gold, en donde personajes como Diego Fernández de Ceballos terminaron siendo los asesores de 3 personas que terminaron en prisión por un tema relacionado con trata de personas, en donde las 3 personas que entran a prisión, ninguna de ellas era la dueña o dueños o socios o involucrados en el negocio, eran empleados. Una era la empleada administrativa, que se encargaba de hacer los pagos a los que trabajaban ahí, y las otras 2 eran empleadas de limpieza. El caso de Jacqueline era el primer día que entraba a trabajar ahí, y son los únicos detenidos por el caso de Solid Gold, y eso se dio en tiempos de Murillo Caram. Fue su procuraduría la que llevó el caso, que no se nos olvide porque estamos hablando de un delito federal, que era la trata de personas. Entonces, ese es un tema. Si hablamos de delitos, si hablamos de cosas que estaban mal dentro de la Procuraduría, no solamente es el caso Ayotzinapa, hay otras cosas que pesan sobre este personaje que, como también lo hemos puesto sobre la mesa, tiene un imperio de corrupción. Llevó varios cargos, tuvo varios cargos partidistas, políticos, administrativos en la función pública, y a lo largo de todos estos cargos lo que se hizo es millonario, Murillo Caram, ¿no? Tiene constructoras, es socio de empresas, tiene locales, tiene plazas comerciales, o sea, Murillo Caram está dentro de las farmacéuticas, o sea, tiene N cantidad de negocios donde prácticamente el señor se sirvió del pueblo. Pero hay algo que Murillo Caram sí cumplió, y con esta pregunta quisiera cerrar, porque creo que es de las más importantes. Murillo Caram no se escapó. Murillo Caram estaba en su casa de Las Lomas, no se resistió al arresto, no hubo ningún tipo de no hubo show, el señor sabía que iban a ir por él. Yo infiero, eso sí es una opinión muy mía, que él sabía que en algún momento iban a llegar por él, porque se la cantaron.
O sea, desde el 2019 se la cantaron. En las entrevistas que le hacen a Murillo Karam, cuando se crea la Comisión para la Verdad, que se la hicieron tanto en Televisa como en Milenio, como en todos lados, le preguntan sobre la Comisión de la Verdad y le preguntan a él, ¿no? Es que pues lo responsabilizan a usted. ¿Y qué opina al respecto? Y Murillo Karam dijo pues que está bien que se le investigara, está bien que se revisara el caso. Lo que yo creo que es diferente es que en ese entonces Murillo Karam pensaba que la Comisión de la Verdad iba a partir de la investigación que deja él para continuarla. Y lo que hizo la Comisión para la Verdad es hacer una nueva, o sea, es echarse para Claro. atrás y reconstruir los hechos y empezar de cero. Y tomando la verdad histórica como la mentira histórica, ¿no? Vamos a hacer la antítesis de lo que está pasando acá. Pero no se fuga. Y eso a muchos nos tiene como que hay algo interesante. El papel de Tomás Herón también es importante porque ya Porque sabemos él sí se jugó. que se fuga Tomás Herón porque hay Él muchas sí. otras cosas que también pesan sobre Tomás Herón, como también es el software Pegasus, pero Tomás Herón se fuga. Pero sabemos, por lo que dijo Encinas, que fueron a hablar con Tomás Herón y que le dijeron, bueno, a ver, échate el criterio de oportunidad. Y que Tomás Herón dijo que no. Entonces, si esto crece, si se arma una buena investigación, que ya tendremos que evaluar después el papel de la fiscalía, si se arma una buena carpeta de investigación y demás, estos delitos van a pesar sobre Tomás Herón y sobre Murillo Karam, porque son los dos que están asumiendo la responsabilidad de la investigación. No se apegó, al menos Tomás, no se apegó al criterio de oportunidad y él fue el operador. O sea, él fue el que habría realizado las torturas Sí, está pues están los sobre el videos mando de de él Tomás Herón. torturando. Está Tomás Herón. Entonces, al respecto de esto, yo quiero preguntarles a los dos, ¿cuál es su lectura? ¿Hay un plan atrás? ¿Hay gato encerrado? Quizás Murillo Karam si se apega al criterio de oportunidad, ya tiene 74 años, ya es una persona grande, o sea, que pudiera incluso intentar salir Sí, por el tema incluso de salud él y podría ya estoy optar por grande, la, la, la. prisión Entonces, domiciliaria nada más por su edad. digo, Y y Tomás recordemos. Herón, ¿no? Y justo lo que estás diciendo, antes de que justamente lo digas a tú, yo solamente quiero ponerles el tema de Echeverría sobre la mesa, ¿eh? Un señor al que también en algún momento investigaron por un delito grave, que terminó en prisión domiciliaria por la edad y que después echaron para atrás la sentencia de forma mágica. Estamos hablando de que la justicia ha sido impartida de esa manera. Así que, preguntas para los dos. ¿Hay un plan? ¿Creen que hay un plan Puede de haberlo. Murillo Karam porque no presentó resistencia? Y dos, ¿cuál es el papel de la justicia, de la fiscalía, cuando tenemos antecedentes como el de Echeverría? Edwin. Pues puede haberlo, o sea, como te lo menciono, Murillo Karam, por su edad, podría optar por simplemente prisión domiciliaria. Como dices tú, algún juez amigo, me imagino que Murillo Karam, siendo abogado de profesión, teniendo tanto tiempo dentro del gremio y dentro del ambiente, seguramente que algún juez de lo penal tendrá que ser su amigo y que pueda ver su causa en algún tiempo, sobre todo cuando, no sé, ya después de supongamos que lo condenan a prisión domiciliaria, supongamos que el señor interpone un recurso de revisión o de apelación y le revocan esa prisión domiciliaria al cabo de un tiempo, ¿no? Seguramente que algún juez que sea su amigo podría hacerlo en un determinado caso, ¿no? El caso de Tomás Herón es un poco distinto porque él es un poco más joven. De él hay videos torturando él mismo, o sea, no ordenándole a alguien más que lo haga, sino él llevando a cabo torturas para obtener información, testimonios, confesiones. Bueno, no hay confesión. Entonces, sí, por supuesto que puede haber esa posibilidad de que algún juez amigo pues le revoque una posible prisión domiciliaria en algún tiempo. Aparte de que, como te digo, muchas veces no es que fueran tan buenos abogados, es que tenían o un fiscal que era su amigo o un agente del Ministerio Público que era su amigo y que integraba mal la carpeta de investigación a propósito. Hace tiempo, cuando era la Procuraduría General de la República, se le llamaban averiguaciones previas, que la integrara mal, y entonces se desestimaba la causa y pues la Procuraduría quedaba como una caterva de idiotas, pero era porque estaban puestos para eso, ¿no? O porque eran sus amigos y los compraban. O te encontrabas a un juez amigo que simplemente desestimaba también las pruebas.
las pruebas, por muy buenas que fueran, que le presentara el Ministerio Público, ¿no? Entonces puede haber de todo. Manuel. Sí, me llama la atención la forma en la cual fue detenido Jesús Murillo Caram. En efecto, no pone resistencia y tampoco iban muy bien preparados los que lo iban a detener. No tenían a la mano los derechos para leerlos. Entonces, si no les lees los derechos, sí es un problema que se puede convertir en una crisis. Y hay que recordar que todos los fiscales, todos los procuradores, al paso de su tiempo, pues van llevando y haciendo llegar y dejando también parte de sus estructuras, de sus equipos, de sus gentes, de su gente de confianza, de sus operadores, pues a lo mejor y el nerviosismo de la gente. En una de esas está hasta deteniendo a su ex jefe. Es una de esas situaciones que se dan en las Cierto. fiscalías, en las procuradurías, en cuanto a la situación de que tenga un plan. Pues si sabía que lo iban a detener, entonces sí, debe de tener un plan. Pero no creo que se trate de un tema de librarla ya. El tema de la prisión domiciliaria, yo sí tengo mucho conflicto en ello porque si es una mansión en las Lomas o una cosa que digas, no manches, una casota de 70 hectáreas con Pues, laguna ¿qué tal privada, prisión es con eso, no? campos de golf, eso no es una prisión, eso no es una prisión, perdón, eso no es ninguna clase de castigo. O sea, ver todo el catálogo de Netflix, ¿no? A las 12 del día, mientras te llevan el café, perdón, eso no es ninguna clase de prisión, y menos con el poder adquisitivo que todos estos personajes tienen. El tema de la salud me parece un tema, me molesta que se argumente, ¿no? Por ejemplo, Rosario Robles argumentó que su tema de salud, que ya estaba delicada, que le estaba a punto de dar prácticamente una neumonía, un día después de que salió de la Fiscalía General de la República, maquillada y corriendo yo qué sé, para posar para los medios de comunicación. Nunca vi tanta vitalidad en una persona que durante 3 años prácticamente pues ya estaba desahuciada, ¿no? O sea, una cosa que dices, no manches, o sea, llamen al Comité Olímpico Mexicano porque tenemos en potencia a una gran atleta. Bueno, ahora es el tema de moda. Tengo mal mi salud, por favor, me voy a morir, auxilio. Y luego pues andan todo maravillados, andan muy bien, ¿no? Es una cosa bastante interesante. Y ahora, sobre el tema de la edad, pues es lo más seguro que si pase. Digo, se la dieron al Bester Gordillo, y ahora, ¿dónde está el Bester Gordillo? ¿No? Por ejemplo, son los bemoles de nuestra sociedad, pero también creo muy importante, si es que existe un plan, de bote pronto no lo entiendo. De bote pronto no lo entiendo porque no No. veo coordinación entre los abogados y entre lo que está diciendo Jesús Murillo Caram, para empezar. Y número dos, si el plan es aceptarse como culpables para conseguir una sentencia mínima, entonces pues no va a haber juicio. Se va a declarar culpable el caballero, ¿no? A cambio de una negociación de reducción de pena. Ahora la pregunta es, ¿cuánto? Y la pregunta es, ¿en dónde? ¿No? Porque estoy bastante seguro que un crimen como el de Ayotzinapa no puede quedar en algo pues superfluo, ¿no? O sea, ya estamos hartos también de ver a políticos con tobilleras metálicas, ¿no? Para que al final estén cenando un jodido pato mandarín en el Hunan, ¿no? De 120 mil pesos, ¿no? Con pues la élite, con sus Claro. amigos. Eso no me parece una forma de prisión, eso no me parece una forma de pagar consecuencias, no, eso me parece un escaparate de lo que pues hoy podrían llegar a ser. Ahí lo tienen. Yo les agradezco mucho a ambos que estuvieran ayudándonos con este análisis, que creo que es bastante completo desde los hechos, qué pasó, qué dicen, cuáles son los argumentos de cada lado. Y sobre todo, vaya, yo sigo sorprendida con aquellos que defienden a Murillo Caram. Si bien es cierto y lo hemos dejado claro que no es el único responsable y que no es el responsable del asesinato, no hay elementos para pensar que él fue el Ni responsable del siquiera la asesinato. fiscalía lo está acusando de eso. Exacto, ni siquiera está siendo acusado por eso. Tuvo una responsabilidad dentro de la investigación que impidió que nosotros sepamos realmente qué pasó y que impide
que realmente se haga justicia, porque ya a estas alturas ya no es justicia, es reparación, es tranquilidad, es al menos cumplir con meramente un trámite de decirles, bueno, esto es lo que fue. La justicia, si no es cuando es, en el momento, no es justicia, llega muy tarde. Así que entrándose en todo esto, yo sigo lamentando posicionamientos como el de Carlos Marín o el de Alejandro Moreno Cárdenas, que se solidarizan con Monreal. Murillo Karam, o incluso el del propio Monreal, que dicen tener una muy buena opinión de él. Creo que si algo nos ha quedado claro, es que no porque tengas todos los títulos, seas un gran jurista, un gran abogado, y estés estudiando en Harvard o en donde sea, o hayas tenido todos los cargos habidos y por haber, quiere decir que eres bueno para desempeñar un cargo o quiere decir que eres incapaz de cometer algún tipo de delito o omisión. Así que reflexiónalo, reflexiónalo en casa. Pero, ¿con qué quieren cerrar? Y ayúdenme dando sus redes sociales. Por favor, mi querido Edwin. Cierro con, como me enseña Manuel, y es algo muy interesante, si la defensa de Murillo Karam opta por una declaración de culpabilidad para obtener un procedimiento abreviado, como se le dice según el Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces nos perderíamos la declaración de muchísima gente que podría la fiscalía llamar a declarar como parte de su caso contra Murillo Karam, lo cual sería como pues muy interesante escuchar, ¿no? Saber quiénes pudieron haber participado, aparte de Murillo Karam y de Tomás Herón, quién les dio las órdenes, a quién están encubriendo con su actuar, con sus testimonios, a la hora de igual y, no sé, o sea, estar encubriendo a alguien, ¿no? Pero pues no lo sé, tendremos que ver cómo se va desarrollando este juicio, ya es un juicio. Recuerden que hay 3 meses para la investigación complementaria, que pueden ser 6. Eso no quiere decir que no se le puedan girar órdenes de aprehensión por la posible comisión de actos constitutivos de otros delitos, aparte de los que ya se le está acusando, y que se abra otro proceso aparte. Y con eso se daría, ¿no? Ok, mi querido Manuelito, ¿tú con qué cerrarías? Bueno, yo cerraría que hay que ser optimistas en este caso. Yo sé que es difícil ser optimista con un fiscal como Alejandro Gertz Manero. Yo sé que es difícil ser optimista cuando pues, pasa lo que pasa. Pero yo creo que si dejáramos de serlo, pues ya prácticamente nos daría igual y no sería de importancia. No, sí es de importancia. Se trata de el que alguna vez fue el abogado de México, se trata de un personaje de suma relevancia, se trata de un personaje que llevó la justicia de este país por lo menos unos 6 años en un sexenio en la administración de Enrique Peña Nieto, se trata de un hombre clave y si se logra a través de diversos mecanismos y formas de llegar a un efecto dominó, tal vez al mismo tiempo a través de Emilio Lozoya con Odebrecht, a través de Rosario Robles, a través de la estafa maestra, a través de Murillo Karam de Ayotzinapa, y a través de todo aquel que ha tenido una relación de corrupción con el peñanetismo, entonces, si existe esa posibilidad que se puede traducir en esperanza, yo creo que vale la pena analizarla, vale la pena compartirla, vale la pena difundirla. Y en el caso de Murillo Karam, me parece que sí, en efecto, habrá justicia. De eso yo me mantengo optimista y también invitaría a la gente a justamente eso, a no perder la esperanza, a no perder la fe, que es algo que tiene bastante bien dominado el mexicano, sobre todo en tantas elecciones que pasamos donde otra vez el PRI salía a gobernar. Así que yo con eso cerraría. Y pues nada, mi querida meme, nos pueden encontrar, ya sabes, como siempre, en los reporteros MX y en mi canal de YouTube, Manuel Pedrero, ahí los invitamos a que se suscriban. Vamos para los primeros 150 mil, así que ahí denle manita arriba. Mañana jueves, pues tenemos un montón de actividades. Vamos a cubrir San Lázaro, hay un evento ahí bastante interesante, así que vamos a ver qué pasa por ahí. Y mañana, pues, sin máscaras a las 4 de la tarde, nada más para que vean un poquito de lo que vamos a presentar mañana, tendremos entrevistas exclusivas con la periodista y activista Lina Duarte, la diputada federal Andrea Chávez y una mesa de análisis con diputados federales de Morena en torno justamente a la censura del Instituto Nacional Electoral. Y ya como último, como aperitivo, pues vengo haciendo un desastre en cada canal que voy diciendo que hay un magno evento en octubre, y aquí también lo vengo a decir para que se esparza el rumor. En octubre viene algo, mi querida meme, pero ya poco a poco se sabrá.
Siempre, Manuel, ayúdame a ayudarte, hermano. Mínimo, dilo completo, lo dejas a la mitad. Qué feo que seas así. Chale. Mi querida Yo Edwin, ¿a quisiera ti hacer dónde te ven? otro Échale. pequeñito comentario. Échale. Mencionas unos periodistas que están muy vinculados a Televisa, Están pero muy recordemos quién fue otra procuradora general de la República durante tiempos de Peña Nieto, que fue ni más, nada más y nada menos que la señora Arely Gómez, también muy amiga y muy Ah, vinculada a Emilio Caram. sí. ¿Y por qué menciono a Arely Gómez? Pues simple y sencillamente porque, pues, ¿quién es el hermano de esta señora? Pues Leopoldo Gómez. ¿Quién es Leopoldo Gómez? El director editorial de Noticieros Televisa durante todo el sexenio de Peña Nieto. Por eso es que hay tantos periodistas diciendo lo que dicen en favor de Murillo Caram. Sencillo como eso. Buen punto. Buen punto. Qué bueno que lo recuerdas. La prensa ha estado muy aliada con estos poderes, muy Y bueno, a aliada, ver no si me siguen solamente en mi por... Twitter y ya. Ahí está en mi Twitter. Aprovechando el viaje, ¿no? Si lo pueden seguir, para Aprovechando que que me pueden siga seguir en mi diciendo Twitter, cosas ahí está. controvertidas, por favor. Pues muchachos, yo les agradezco mucho, mucho. Le mandamos un abrazo a nuestra querida Steph, que se anda ocupadísima. Yo le mando un abrazo a mi querida Steph Lavalle. Pero bueno, ya sabe que usted cada semana encuentra un análisis aquí en México Ambidiestro. Así que les mando un abrazo a los dos y muchas gracias por esperarnos hasta ahora. Ahí te canto un Pues corrido. gracias a ti por el espacio. Manuel, buenas noches a la audiencia, a ti, doctor, a Hasta luego, todos. amigos. Adiós. Adiós. Sí, mira, mamá. Mira, échate, pero mira, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea Pura la galleta, lonja. no, la lonja. Pura galleta, Bueno. pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 Oye, suscríbete. aquí está. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desifilizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.